Crédit Andorra ha editado el estudio Nuevas negociaciones entre Andorra y la Unión Europea hacia un acuerdo de asociación sobre la participación en el mercado interior europeo y la revisión de la fiscalidad del ahorro, situación a finales del 2013. Víctor Bou, profesor del Departamento de Análisis Social y Económico del IES, Firma del Trabajo, que ha presentado en el marco de la conferencia Las nuevas negociaciones entre Andorra y la Unión Europea. El acto forma parte del programa de actividades de la Cátedra de Crédito Andorra de Mercados, Organizaciones y Humanismo del IES. Víctor Poe, un experto en la evolución de la Estrategia andorrana de acercamiento a Europa, presenta en el documento un análisis sincrónico de esta tercera fase del proceso, en el que apunta hacia un acuerdo de asociación como el camino más conveniente para Andorra, una vez descartadas las opciones de adhesión o la incorporación al espacio económico europeo. Según el autor, el acuerdo de asociación permitiría el acceso al mercado interior europeo por parte de Andorra sin perder algunas de sus especificidades, como el diferencial fiscal. A su vez, supondría una entrada gradual con periodos transitorios, conservar el acuerdo aduanero de 1991 y no tener que renunciar a los monopolios existentes. pou creu que la firma podria llegar en 2016. I aquesta adquisició és important perquè significa a través d'ella entrar en algaspai que es coneix com mercat interior europeu, que és el mercat interior més important del món, amb 500 billons de consumidors. Aleshores, és un mercat obert a la competitivitat, a la innovació, a la mobilitat i oferirà moltes oportunitats a tots els agents econòmics i socials andorrans, empreses i persones. En este caso, el autor considera que Liechtenstein es un modelo de inspiración para Andorra, puesto que ha conseguido limitar la libre circulación de personas con un sistema de cuotas. Además de la libre circulación de personas, el acuerdo también prevé libertad de movimientos para mercancías, capitales y servicios, así como la eliminación de las fronteras físicas y técnicas fiscales. Víctor Pou considera esta vía como la más adecuada para situar al Principado en un entorno global competitivo, en la línea ya iniciada por el Gobierno de reformas fiscales y de apertura económica. Pou es partidario que Andorra consiga cerrar con la Unión Europea un acuerdo de asociación específico y no uno igual para Mónaco y San Marino como quiere Bruselas, para poder defender sus especificidades en las negociaciones. El estudio también tiene en cuenta otra negociación que en paralelo está llevando a cabo Andorra con la Unión Europea, centrada en este caso en el intercambio automático de información fiscal en línea con la tendencia regulatoria que se está llevando a cabo a escala mundial. Suiza es un país muy poderoso en términos financieros, o sea, Suiza administra una parte muy importante de la riqueza mundial. Suiza tiene toda una colla de acuerdos bilaterales con la Unión Europea que ha sabido negociar muy bien. I aleshores jo crec que Suïssa intentarà, com sempre, defensar molt els seus interessos. No? És a dir, eh, Suïssa segurament que acabarà adoptant algun tipus d'intercanvi automàtic d'informació, però sempre jo crec respectant la continuïtat del seu secret bancari. Perquè el secret bancari suís pertany a l'essència jurídica de la Confederació Helvètica. Eh? Potser aquest secret s'acabarà convertint en un secret doncs, professional o de confidencialitat, no? però no crec de que l'abandoni, i si acabarà adoptant l'intercanvi automàtic d'informació a l'existència i continuïtat del secret bancari. Víctor Pau destaca que aquest intercanvi hacia el que avança el marco global no està todavía definido i que se tendrá que ver com se irá implementando.